Daniela, gracias por estar en el programa. No, gracias ¿Eh? por la invitación. Un bueno, ratito gracias. vamos a estar hablando de los problemas de la ciudad, de la inseguridad y demás, pero este, para los que no te conocen, este, tengo ganas de hacerte algunas preguntas como para, para saber quién sos. Eh, ¿Es más difícil estar en política para una mujer que para un hombre? Yo creo que sí. Yo soy bastante peleadora y me la he rebuscado ¿Sí? para... No. Eh, a ver, es cierto, las mujeres tenemos menos oportunidades. Es mucho más difícil llegar y es mucho en el nivel de exigencia, la autoexigencia nuestra sí. para demostrar que podemos hacer lo mismo que puede hacer un hombre y también de la expectativa del entorno. ¿Por qué sentís que cuesta más llegar? ¿Qué te pasó a vos? No, digo, eso es la cuestión de la mujer. A mí particularmente, sí. yo tuve una, una, una historia muy especial que tiene que ver con participar en grupos políticos donde tuve siempre un reconocimiento muy grande. ¿Sí? Yo fui diputada provincial, fui concejal ocho años. Ahora soy intendente de la ciudad. Yo llegué a ser concejal encabezando la lista, no, no en el lugar del cupo femenino. Lo hice, lo hice desde el lugar del reconocimiento de mis padres. Y estamos en una ciudad donde además la mujer eh, tiene un lugar importante. Nosotros, ¿En Santo Tomé? Sí, a ver, en la composición anterior del consejo, hasta este el año pasado, había cinco mujeres sobre ocho concejales. Bueno, no se pueden, no se pueden quejar. Hoy hay cuatro, ¿Eh? hay cuatro mujeres y cinco hombres. Igual la composición significa que mayoritariamente los diferentes partidos han puesto mujeres encabezando listas y por eso se esa composición. ¿Y cuándo te metiste en política? ¿Cuándo arranca arrancaste? A los 18 años. Yo, en, mi familia, en mi familia había habido una historia de militancia. Tanto mi mamá como mi papá hablaban mucho de política, de realidad. ¿De qué partido? De... Radical. ¿Eran Radicales radical, los dos. Eh, así que yo a los 18 años, terminamos 17 terminando el secundario empecé a ver qué quería estudiar y, y qué quería hacer y ya me había acercado un poco al radicalismo y ya me quise afiliar, empecé a la facultad ya afiliada al radicalismo y ya eh, yendo a las reuniones de la juventud radical así que además estudié Derecho pensando en ser militante política Siempre, siempre sí. dijiste yo, no yo quiero ser política Sí, sí, quise ser, yo siempre quise ser militante política ¿Qué significa? Que mi intención siempre fue la militancia de base. Nunca lo hice pensando en yo quiero llegar a ser ¿No? tal o cual cosa. No, eso no se las metas cuando es político? Yo no me lo puse. Y, y la verdad que las metas se fueron dando a medida que el grupo del cual uno pertenece empezó a demandar que uno asumiera responsabilidades. Sí. Después te la tenés que creer en algún momento. ¿Sí? Porque si no te crees que podés... Y porque si vos no, no te crees que podés... ...es muy difícil que alguien crea que lo podés hacer. ¿Ese es el primer desafío, creérselo en uno mismo? Eh, sí, por supuesto, en, la, en todos los órdenes de la vida... ...y en la política más. Yo no me acuerdo, llegó un momento donde... Eh, ...uno sabe que, no sé, yo vengo de un grupo... ...donde el referente político más importante de la ciudad... ...es Palo Oliver... ...y dentro de ese grupo yo tenía un rol muy importante... ...dentro de ese grupo... Mm. Pero bueno, el tema de la posibilidad <coughs> de ser intendente, primero tiene uno tiene que estar seguro de que lo puede ser. Pero un día vinieron y llegar. te dijeron, este, ¿vos, vos podés ser candidata, querés ser candidata. Y en realidad se fue dando. Yo venía de una situación eh, personal muy especial. Yo había enviudado hace poquito eh, y en ese proceso de duelo que vive cualquiera en una situación de esa, hubo todo un proceso de esperarme y de ver si yo estaba en condiciones de asumir esa responsabilidad en ese momento. Pero, ¿esperaron el momento de decírtelo? ¿O esperaron respetuosamente que vos superaras el duelo? Esperaron respetuosamente que yo... Y acompañaron y sostuvieron mi duelo para que yo pudiera seguir cumpliendo mis responsabilidades, porque yo eh, cuidé a, eh, a mi esposo durante dos años y para eso tuve un acompañamiento y un sostén muy grande, porque significaba durante el día estar en mi casa cuidado, acompañándolo en su enfermedad y haciendo lo que toda, toda esposa hace, nada extraordinario, pero además era presidente del consejo y tenía que seguir cumpliendo mis responsabilidades y tuve mucha gente que me cubrió las espaldas. Así que... ¿Qué perdiste? Por, ¿Qué no pudiste hacer en tu vida por la política? Porque un día dijiste quiero ser política, contabas recién, supongo que uno cuando toma ese tipo de decisiones hay cosas que deja de lado. Y sí. Aunque no lo calcule, pasa. Inconscientemente yo dejé de lado la maternidad. Eh, porque eh, se fueron dando las cosas así, porque en esto de, de, de hacer una vida muy, muy acompañada de los hombres, porque... Y yo hice política a la par de los hombres, eh, fui dejando de lado. Me acuerdo en un momento, yo era, era diputada provincial y mi preocupación era eh, que yo no tenía reemplazo si, te, si, si tenía que tomar una licencia por maternidad. Y cuando lo decidí, ya era muy grande y no se dio. Creo que lo postergué demasiado y bueno, y después no, la vida no, no se ¿Decidiste.? No, no, no decidí no, no tener bebés. Pero lo que en un momento hice decidiste, fue por postergarlo, ahora no. Fue postergarlo, postergarlo eh, y bueno, y cuando llegó el momento, no se dio. ¿Te amor. arrepentís? No, 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 no. Eh, creo que creo que hubiese sido maravilloso y, y está fuera de discusión eso. Pero que uno a veces pone la energía demasiado en determinadas cuestiones y mientras sea lo que uno siente en ese momento y lo que uno siente visceralmente y lo que uno siente con el corazón, está bueno, y está bueno hacerlo de esa manera. No, no me, no me arrepiento porque creo que me realizo y hago cosas por un montón de gente y hago un montón de cosas que me hacen sentir bien independientemente de que bueno, eso me quedó pendiente claro, pero quedo muy joven, no te queda por delante pues ya no tengo más edad para tener. No, no, no digo para ser mamá pero, 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 pero sí para este, hacer muchas cosas al margen de la política o incluso en la política ni hablar, ni hablar sí que hoy con 48 años de edad eh, a ver, el estudio jurídico lo dejé hace tiempo, <laughs> o sea, la, el ejercicio profesional lo dejé hace tiempo y lógicamente la política hoy mi rol de intendente ocupa el, todo, el, todo el tiempo, o sea, no, no tiene horarios, es una función que no tiene horarios, uno no deja de ser. Yo cuando voy al supermercado no dejo de ser intendente. ¿Cómo es ir al supermercado en una ciudad como Santo Tomé siendo intendenta? Sí, lío. Depende del supermercado, pero en general no es un lío. No, pero depende? sí que nos pasa es que el Yo vecino que te dice, ya que te encontré. Claro. Claro, y sí. Es como encontrarte a tu médico, le preguntas siempre algo. Es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo, pero bueno, uno lo vive con. Yo vivo sola. O sea, sí. Soy viuda, vivo sola. ¿Quién va a ir al supermercado? Yo. <laughs> y tengo que ir. Eh, y con los horarios que tengo, voy cuando cuando puedo, entonces. Pero está bueno, porque lo peor que podemos hacer hacer o sea, la función, te absorbe mucho pero también tenés que seguir haciendo las cosas que hacías siempre para seguir manteniendo el contacto. ¿Hay que mentir en la política? No. ¿De vez en cuando? No. Yo creo que hay momentos donde... A ver, voy, te voy, a, decirlo, a... voy a preguntarlo de otra manera, un poco más inteligente. No. ¿Se puede decir siempre lo que uno piensa en política? Tanto así, no sé. Sí si lo que se tiene que hacer es siempre ser lo más honesto posible y de la mejor manera posible para que el vecino lo comprenda. Es mucho más... Inteligente como seas vos, eh, decir la verdad, aunque no sea lo que el vecino quiera escuchar, porque después a de la larga eh, el costo es peor. Pero vos tenés margen, siempre tuviste margen para hacer y decir lo que querías, o en algún momento la estructura política, el grupo al que perteneces, el partido, te establece este, límites y dice, nada, tenemos que ir para allá. No, bueno, pero no, eso no lo digas, eso no lo hagas. 90% que hago lo que dicta mi convicción porque el grupo en el que pertenezco lo hacemos de esa manera. Somos un grupo minoritario entre el radicalismo, nosotros por ahí cuando uno eh, pertenece a las superestructuras es eh, más difícil. Eh, eh, pero lo hemos podido sostener hasta ahora, no, no me ha tocado sentirme en la violencia de levantar la mano por algo que no me que, nunca que no me nunca te o... de algo que te hicieron hacer no yo que yo recuerdo en este momento no nunca no 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 recuerdo digo bueno pero hay cosas que si fue grave hay, este... hay situaciones donde uno está más cómodo más o menos cómodos eh, yo recuerdo situaciones en la legislatura donde por ahí había esos juegos de mayorías y minorías que te llevaban eh, me acuerdo cuando se discutió la, ley de la, 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 la derogación de la ley de Lemas, nosotros Muró, que también minoritario dentro del radicalismo, que era parte del frente, y nosotros establecimos límites y dijimos: bueno, nosotros acompañamos esto, esto, esto. Eh, básicamente, acompañamos los que se discute y donde somos parte de una discusión, aquello que no hacemos parte y me acuerdo que hubo un, un articulito que apareció en un último momento, nosotros no lo votamos mm. y nos recriminaron algunos. Claro y bien, pero, no bueno, pero yo tuve la tranquilidad de conciencia que yo dije, hasta acá acompaño y hasta acá no, porque uh -huh. en realidad lo que más me preocupaba, yo era bastante más joven que ahora, era eh, ser consciente de lo que uno vota. ¿Qué no te gusta de la política o qué te gustaría que fuera diferente? me gustaría poder resolver todos los problemas que quiero bueno, resolver. Obvio. Me encantaría. Sí, pero estoy hablando de la política, ¿no? sí, pero yo creo, a ver, me ha tocado, por eso digo, yo milito y mi gran parte de mi militancia ha sido eh, en una ciudad donde uno es es chica, donde la relación es inmediata, donde el vecino eh, tiene mucha accesibilidad, tanto en el consejo como en la municipalidad, más allá de los compromisos de agenda, que uno, yo ahora ya no puedo atender a todo el mundo en el momento que llega, porque sí, porque se hace materialmente imposible. Después, eh, es una actividad que uno, cuando uno asume que se trata de resolver problemas, Aprendes a lidiar con esa situación y sabes que cuando resolvés un problema va a surgir otra tanda de problemas que lo van a seguir y con eso hay que aprender. Y yo, en este proceso de, de primera etapa como intendente, me está tocando esto de adaptarme a los tiempos, a las velocidades de la toma de decisiones y a esta necesidad de saber que no me puedo dar el lujo de paralizarme o amargarme por el problema de hoy porque tengo que estar preparada para asumir el, el que viene. Y en ese lugar. Es un ejercicio personal fuerte. Eh, fuerte. Eh, los primeros tres meses de tu gestión, cuatro meses, y vamos al corte, con una palabra, una palabra, definime tus primeros cuatro meses de gestión. Intensísimos, terriblemente intensos, y a ver cómo te lo puedo decir más cortito, <laughs> llegó un momento que cuando llovieron 20 días seguidos, fue el único momento donde uno estaba limitado a poder hacer. Porque viste llueve y llovía, no puedes sacar una máquina, no podías... El vecino reclamaba y uno, no, no estaba en condiciones materiales de resolverlo, no bueno no quisiera. Así Vamos que a fue, hacer un corte intenso y duro. Y, y te adelanto la pregunta. Ajá. No me la contestes ahora. Tuviste ganas de renunciar. Vamos al corte y después me. Ah, bueno. Ya casi me contestas claro. ahora. Vamos al corte. Ni habla.